¿Qué tal, amigos de San Juan TV y de María Visión? Mi nombre es Octavio Padilla. En este programa les vamos a hablar de algo que ustedes ya saben. Es de la sábila, o conocida también como aloe vera. Les vamos a hablar de sus propiedades y para qué te puede servir. Es una planta incluso hasta medicinal. Nosotros vamos a nuestra primera cápsula. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV y de María Visión? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de la señal de televisión en el canal local, a través de la señal de María Visión o también a través de nuestra plataforma en internet en www.sanjuantv.mx. El orden, un valor para vivir. Hay un viejo proverbio latino que dice: guarda el orden y el orden te guardará a ti. ¿Qué entendemos por orden? Cuando hablamos de orden, nos acercamos mucho a la noción de la belleza, nos acercamos también mucho a la noción de la armonía, porque el orden nos habla de partes que están en armonía. Y recordemos que también la belleza tiene que ver con la armonía de las partes de un todo. El orden es un reflejo de la gracia y del amor de Dios en la vida y en la creación. Basta con que recordemos el primer libro de la Biblia, el Génesis. Ustedes recordarán que en el Génesis comienza precisamente por la creación. Y cuando la Biblia nos narra el relato de la creación, siempre nos va repitiendo una frasecita: y vio Dios que era bueno. Es decir, Dios en su designio amoroso de la creación puso todas las cosas en un orden y vio que era bueno, era el orden conveniente. Y gracias a este orden nosotros podemos ver esta creación tan hermosa y tan maravillosa que sigue sorprendiéndonos cada día. Porque cuando todas las cosas, todas las partes de un todo están en esa armonía ordenada, entonces genera esa admiración y esa belleza. Cada vez que un científico se adentra en el estudio honesto de la naturaleza, del mundo, de la creación, descubre cosas que lo sorprenden y lo maravillan, sea a los grandes niveles, como por ejemplo hablando de la astronomía y esas cosas, o sea también a los niveles más pequeños y microscópicos, como puede ser la ciencia que se encarga de estudiar las pequeñas partículas, etc. Todo tiene un orden. Porque Dios ha creado este mundo, Dios ha creado el universo con amor. Dios ha creado todo con una secuencia, con un orden, de tal manera que todas las partes puedan convivir. ¿Dónde entró el pecado? El pecado entró y puso el desorden. Porque entonces se perdió la armonía. Y esto lo recordamos también en el libro del Génesis. El ser humano, el hombre, Adán y Eva estaban felices, estaban contentos, pero cuando entró el pecado, ese orden se rompió y entonces empezó la desconfianza y entonces empezó uno a culpar al otro y entonces empezó a romperse la armonía con lo creado. El orden es entonces ese valor que nos permite reconocer la grandeza de Dios en cada uno de nosotros y en la creación entera. Por eso el orden también es un valor que vivimos. Si nosotros guardamos ese orden, ese mismo orden nos cobijará, nos protegerá. Piensen ustedes en una sociedad donde rija de verdad el orden. Todos estamos tranquilos, todos estamos serenos. En cambio, en una sociedad o en una comunidad donde no rige el orden, todos estamos asustados y perdemos la paz. Por eso el orden, como esta gracia que Dios nos concede ver reflejada en la creación, es un valor para vivir en nuestras vidas. Nos vemos en la próxima. Ya para ir a la cápsula de la chispa de vivir mejor, te voy a platicar del número uno de los beneficios de la sábila. Es 100% laxante. Y si tú quieres hacer, no, ya no te digo más. Vamos a nuestra siguiente cápsula, la chispa de vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles una vez más. Espero que su día esté siendo muy productivo. Recordándoles que para cumplir muchas de nuestras metas u objetivos es importante la disciplina, el orden y el sacrificio. Hoy está con nosotros la psicóloga María de la Luz Pérez con el tema de
cómo superar nuestras inseguridades. Les dejo con ella. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar con ustedes el día de hoy para hablarles sobre cómo superar nuestras inseguridades. Bueno, primero preguntándonos de dónde vienen, pues hay múltiples razones de dónde vienen nuestras inseguridades. Puede ser desde nuestra crianza, ¿no? Que nos fuimos criados en ambientes donde nos comparaban constantemente con otros, donde fuimos invalidados, donde no nos sentimos valiosos o valorados, ¿verdad? Y a veces en nuestro ambiente familiar, a veces eso en nuestro ambiente escolar, a veces eso en nuestro ambiente laboral. Principalmente, pues esto que les digo, pensando en que ahora muchos de ustedes que me escuchan son adultos, pues podemos decir que aunque hayamos vivido eso, pues, y nos sentimos ahora inseguros, pues hay formas y hay cosas que podemos hacer para darnos cuenta, bueno, primero darnos cuenta de cuáles son esas inseguridades para poder trabajar con ellas, ¿no? Entonces yo les traigo 5 recomendaciones para que ustedes puedan trabajar sus inseguridades. Una sería hacer una lista de esas inseguridades y sus fortalezas. Porque ciertamente, aunque tengamos algunas inseguridades o debilidades, como a lo mejor nosotros así las consideramos, eso no quiere decir que nomás tengamos eso, también tenemos fortalezas. Y a veces tenemos un foco de atención donde solo miramos hacia lo oscuro, hacia la sombra, hacia el arroz negro. Entonces hay que observar también esas otras partes de la foto, esas otras partes de nosotros mismos, donde no solo tenemos esas áreas de oportunidad o esas áreas que no nos gustan, sino que también tenemos otras fortalezas. Entonces es muy importante distinguir qué nos provoca inseguridad, pero también qué no nos provoca inseguridad y tomarnos y ser positivos y tener un enfoque más en eso que es positivo. Porque otro consejo que les doy, otra recomendación es que también nos demos mucho cuenta de cómo nuestro pensamiento a veces puede ser paranoico. ¿Y qué quiere decir esto de un pensamiento paranoico que de repente nos ponemos como en un plan de seguro ellos están hablando de mí, seguro esta persona me dijo esto porque no le gustó esto? O sea, como en un momento donde todo lo que escuchamos de los demás, todo lo que otros los hacen, lo interpretamos como que es en contra de nosotros o es porque no nos aprecian o es porque no nos valoran. Y a veces puede ser que esas personas simplemente no están poniendo atención, traen sus propios rollos, ¿no? Entonces no tomarnos personal esas situaciones que también las propias personas traen y que además no hay perfección, ¿verdad? Yo creo que por muy hermoso que se vea a alguien o a una persona que parezca que su vida fluye a la perfección, eso no es real, ¿no? Y en eso entra mi tercera recomendación, es que estemos atentos a no estarnos comparando, por ejemplo, con las redes sociales, con las personas que vemos allí, ¿no? Porque pues las redes sociales nunca nos van a reflejar tal cual lo que sucede, ¿no? La gente tendemos a mostrar lo deseable, lo bonito, ¿no? Cuando me fui al paseo, cuando traía mi mejor vestido, cuando me maquillé, cuando esto. Pero eso no quiere decir que la persona todo el tiempo esté así, ni que todo el tiempo esté sonriendo, ni que todo el tiempo esté rodeado de amigos. Esas personas que las vemos sonrientes, que las vemos como muy exitosas en las redes, también tienen su otra parte, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos tanto experiencias positivas como experiencias no positivas. Entonces, el que yo me compare, híjole, yo no tengo esto que esta persona sí tiene, yo no tengo aquello que esta persona, ya sea físico, sea material, sea de habilidades, pues no nos ayuda en nada, ¿verdad? Entonces, ese es como mi tercer consejo. El cuarto consejo es que cuidemos ser asertivos y poner límites, ¿verdad? A veces nuestra propia postura corporal, cuando nos sentimos inseguros, tendemos a agachar la espalda, a lo mejor poner una postura con brazos caídos, que a veces como grupos sociales las otras personas tienden a hacernos comentarios por esa postura física, ¿no? De esa postura que estamos adquiriendo. Entonces, que nos demos cuenta de cómo estamos también corporalmente, ¿no? Cómo nos movemos al mundo, porque si yo me agacho y yo bajo los brazos, a lo mejor estoy permitiendo también que otros me agredan, ¿no? Entonces, que ponga conciencia de mi postura corporal y que también ponga límites, ¿no? Si alguien hace un comentario que para mí es hiriente, que para mí es mi lastima, no es decir, ay, sí es cierto, soy eso que me dicen, no, al contrario, ¿no? Decir, eso es tu opinión o no debes de, o respétame, no me digas eso, ¿no? No, yo no te ofendo, ¿por qué me ofendes?
O sea, que busquemos esas habilidades de la asertividad, que en algún otro momento hablaremos de ellas, ¿no? Pero ser asertivos es aprender a decir no cuando se tiene que decir no y sí cuando se tiene que decir sí. Y mi última recomendación que les haría, que nos ayuda a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, a sentirnos con menos inseguridad, es poder tener una salud física. Entonces, cuidar la alimentación, cuidar el deporte, que hagamos ejercicio de manera regular, aunque no estemos con aquellos cuerpos que a lo mejor otras personas pudieran estar, pero que nosotros nos sintamos bien físicamente con eso, ¿no? Que nos permita a nuestro cuerpo disfrutar de la vida, de la cotidianidad. Eso nos debe de dar seguridad. Entonces, pues te invito a que ahora que eres adulto, hombre o mujer, pues agarres por las riendas ese sentimiento de inferioridad y digas, a ver, ¿qué necesito hacer para yo sentirme mejor y disfrutar más plenamente mi vida? Y te aseguro que cuando empieces a trabajar en eso, vas a tener experiencias mucho más gratas, mucho más positivas en tu vida. Por mi parte es todo. Bien, pues es muy importante seguir estos consejos que nos comenta la psicóloga Lucy. Ojalá los tomen en cuenta. Sabemos que si una persona es demasiado insegura, pues obviamente la seguridad no se da de la noche a la mañana, pero si se trabaja en ella, como ya lo comentó, lo van a lograr, tarde que temprano lo van a lograr. Así es que hay que seguir estos consejos que ella nos dice. Pues yo me despido, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Otro más de los beneficios de la sábila es que es altamente cicatrizante. Y esto no te lo tienes que tomar, no te lo tienes que comer. Aquí nada más te lo pones en alguna herida y vas a ver qué rápido cicatrizas. Vamos a nuestra siguiente cápsula. Acción con valor. Hola, ¿qué tal? Ya regresamos a las clases y de vuelta a estudiar, ¿ok? No importa, el día de hoy vamos a hablar del orden. ¿Qué es el orden? Es cuando pones una cosa en su lugar y dejas acomodado y pues así. Pero como ya regresamos a la escuela, vamos a decir cómo dejamos el aula de clases de ordenada. Ya ven que el tema sí conecta. Bueno, el día de hoy hablemos de eso. Este tema tiene que ver mucho con la basura y por eso hoy te voy a dar unos 5 tips. Número 1. No rayes las paredes porque eso es muy guandajo y no manches. Número 2. No tires papeles al piso. Por eso existen los cubos de basura, deberías saber. Cuida la pizarra, intenta limpiarla después de salir de las clases. Y luego, cuida los escritorios. No te cuento la historia de un compañero que rayó tanto su escritorio que se quedó a limpiarlos todos un sábado. No azotes las puertas, ellas no te hicieron nada. Bueno, creo que voy a hacer una campaña, no al puerta bullying. Esos han sido 5 consejos para cuidar el salón de clases y evitar problemas. Bueno, yo siempre lo digo, pero si puedes compartir estos consejos estaría bien. Compártelos a tus compañeros y que ellos los compartan y así nuestra aula estará bien. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Acción contra la contaminación y no al puerta bullying. 2 beneficios más de la sábila. Impide la caspa y también impide la caída de pelo. Algunos de nosotros esta información nos llegó tarde, pero por lo pronto vamos a nuestra siguiente cápsula, biblioteca. Hola, buenas tardes, yo me llamo Maya Sinei Fabián Salazar, yo soy usuario de la biblioteca. Yo les voy a andar recomendando este libro porque a mí me gustó y se llama Odio Leer. Era un niño que se llamaba Víctor Dinskens y no le gustaba leer, tenía la enfermedad de odio leer. Su papá siempre hacía lo posible, le compraba revistas y muchas cosas, hacían lo posible sus padres, pero no hacía lo posible. Y su mamá le compró una sopa de letras, siempre le daban de comer eso, pero por palabra, letra por letra, no lo hacía bien. Y pues Víctor era un niño tan amable y respetuoso, siempre él dejaba que su mamá lo peinara con espuma. Y entonces, pues Víctor tenía la enfermedad de odio leer. Un día abrió un libro que le compró su papá y se le apareció un cocodrilo con la chaqueta blanca. Le decía que por qué no leía, que tenía que enfocarse en él y ayudarse en sí mismo. Y pues no, y se aparecieron muchísimos más animales, pero hacían lo posible porque pudiera leer, pero no le ayudaba tanto. Y pues Víctor no podía hacer nada lo posible. Y entonces, un día, Víctor volvió a abrir el libro
y vio a todos los animales juntos y ellos muy tristes le decían que leyera para que pudiera leer y porque era un niño muy listo en su escuela. Bueno, yo les recomiendo este libro porque a mí me gustó tanto y vayan a su biblioteca más cercana de la ciudad. Gracias. La sábila también, entre todos sus beneficios de los que ya hemos platicado, ayuda para que te puedas quitar el maquillaje y te hidrata la piel, evita la irritación. Entonces, utiliza la sábila como aliado para desmaquillarte, ya que lo haces todos los días. Algunos amigos también lo hacen, pero les digo a ustedes, a las niñas. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de María Visión y TV San Juan, Padre Pancho, Francisco Escobar Mireles, saludándolos nuevamente, agradeciéndoles el que nos permitan estas cápsulas de Piedad Mariana en este mes de octubre, mes del Rosario, mes de las misiones y mes de la familia para varias de nuestras diócesis. El valor que vamos a reflexionar en este mes será el valor del orden, lo opuesto al desorden. El libro del Génesis dice que al inicio, al principio de todas las cosas, mientras que Dios era amor y gloria, fuera de Él solo había caos. Pero suena la palabra creadora de Dios, hágase la luz y crea un universo ordenado. Viene el orden. Y de hecho se esfuerza el capítulo primero del Génesis de poner conforme al esquema de los siete mundos, precisamente ese mundo ordenado, ordenado para que el hombre sea el culmen de esa creación. Pero en el capítulo tercero viene el pecado. Y a partir del pecado, el desorden. El plan que Dios había tenido de que todo estuviera ordenado, con el hombre como Señor de la creación, Hijo de Dios y dueño de sí mismo para convivir con los demás, de pronto entró el desorden y se dejó dominar por las criaturas. Usó mal las criaturas, ya no para alabanza y servicio, sino ahora para explotación. Enfrentaron unos con otros y entonces entró el desorden. El pecado trae un desorden en el interior de la persona. Precisamente San Ignacio lo define como aversión a Dios, conversión a las criaturas, darle espalda al Creador y dejarse poseer por los que deberíamos nosotros dominar, de acuerdo a ese proyecto de Dios. Y entonces el pecado nos ha sumergido en un caos. Y podemos ver todo el desorden que puede haber. Desorden en la mente de las personas, desorden en la convivencia de unos con otros, desorden en la buena realización de una sociedad a través del cumplimiento de sus leyes. El desorden a través de tantas enfermedades, incluso el desorden que podemos ver en los desórdenes del clima, desórdenes de la ecología, porque hemos trastornado este orden original. Afortunadamente, en la misma Biblia encontramos que Cristo viene a restablecer el orden, porque al encarnarse, ya la misma genealogía de Jesús que nos da San Mateo, pone no esa historia desordenada donde se van sucediendo entre intrigas e incestos una serie de generaciones y de reyes, sino en una forma armónica en que pone tres momentos de 14 generaciones cada una, en la cual Cristo llega a ser la cabeza. La carta a los Colosenses y a los Efesios, Cristo como cabeza de todas las cosas. El proyecto original de Dios, crear todo el universo, teniendo a Cristo por cabeza, y cuando viene el desorden, pues entonces rescatar, redimir este mundo, a fin de que Cristo vuelva a ser cabeza, aunque tenga que pasar a través de la muerte en la cruz y la redención por medio de la sangre. Pero entonces devuelve la capacidad al hombre de restablecer ese orden que había.
de que Dios nuevamente llegue a ser el Creador y el Señor, y nosotros, sus criaturas, dependiendo de Él e hijos suyos, de que volvamos a ser los señores de la creación, no los destructores de la misma, ni dominados por ella, sino que colaboradores de Dios en el mantenimiento y la conservación y la promoción de esa creación. Con relación a los demás, también una convivencia fraterna como hermanos que somos, miembros de una familia. Y en la relación con nosotros mismos, esa paz en nuestra conciencia y esa armonía, cuando de veras Cristo puede estar al centro de todo. Si en nuestra vida tenemos a Cristo al centro, todos los elementos estarán en su lugar. Si Cristo es uno de tantos elementos en nuestra vida, sin duda que estamos aceptando ya cierto desorden en nuestra vida, aunque no exactamente de pecado. Si sacamos a Cristo de nuestra vida, pues simplemente volvemos a la situación del principio. Mientras que Dios es amor y gloria, fuera de Él todo es caos. Nos quedamos en ese caos, en ese desorden. Bien, si estamos reflexionando acerca del valor del orden, ¿por qué no poner en orden nuestra vida? Tratando de descubrir cuál es nuestro pecado dominante, tratar de combatirlo para volver a hacer que Cristo esté al centro de nuestra vida y así todo estará en orden. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. La sábila también te ayuda para estimular la piel, para que evites las arrugas o las retrases. Porque de que van a llegar en algún momento van a llegar, pero hay que hacer que más tarde lleguen. Esta tiene propiedades que te ayudan a generar colágeno en tu piel, evitando así las arrugas. Nosotros vamos a nuestra siguiente cápsula con Fernando Muñoz, Gotitas de Éxito. Bueno, muy bien. Esta secuencia de hablar de ventas es una secuencia que nos estuvieron solicitando. Espero no salirme mucho del enfoque de nuestro programa, pero créeme que si hablar de la capacidad de vender más, de tener más logros, pues también es hablar de abundancia, hablar de calidad de vida, que es la base fundamental de las gotitas de éxito. Así que el capítulo pasado hablábamos de los dos primeros pasos para tener ventas exitosas. Uno es la presentación, que se divide en personal, verbal y mental, y el otro que hablábamos es detectar mi mercado cautivo o mi enfoque para no perder mucho tiempo en un mercado que no va a comprar nuestros productos o servicios. Hoy nos vamos al tercer paso. Este es un paso clave, ¿eh?, para las grandes corporaciones y almacenes del país. Saben que este es un paso clave. Grandes marcas, grandes cadenas comerciales lo manejan. ¿Cómo venderle al mes que estoy viviendo? Las cadenas comerciales, cuyos nombres no vamos a colocar acá, o tiendas departamentales, trabajan muy bien esto. Te venden para enero. ¿Qué te dicen? La cuesta de enero. Y te ponen la cuesta de enero y te venden en enero. Llega febrero y ¿qué te dicen? Amor y amistad. Y le venden a la amistad y los corazoncitos y todo esto. Llega abril, la primavera. Precios de primavera. Llega mayo, precios para la mamá. Junio, vacaciones. Agosto, mes de la cosecha. Septiembre, fiestas patrias. Y así te venden todo el año. Compras en enero, en febrero, marzo, abril, mayo, junio. Hay tiendas que todo el año venden igual. No, el tercer paso de las ventas exitosas es, oye, estamos iniciando mes, ¿cómo venderle a este mes? ¿Cuál es el truco? Vamos a suponer que estemos entrando al mes de mayo. Listo, cambie toda la fisionomía, cambie la promoción, cambie el escenario y tenga precios para todas las madres. Y le toca el sentimiento y la emoción al comprador. Pero es que usted quiere vender en enero,
igual que en noviembre y septiembre y en octubre. No, cada mes debe de traer su campaña. Cada acto que pase. Mire, hay cadenas comerciales que le venden a los Juegos Olímpicos. Hay cadenas comerciales que le venden al inicio de la Liga MX. Hay cadenas comerciales que le venden a, de pronto, un premio Nobel. Tienes que estar pendiente de los sucesos que esté pasando en el mundo, en tu ciudad, para venderle a ese suceso. Si este fin de semana vamos a tener box, pues bueno, hay que venderle al box. Correcto, así que, por favor, tercer paso se llama factor oportunidad. Factor oportunidad, no se presenta sino una vez. Por eso voy a tener que cortar, porque ya viene un camión aquí que me va a avisar. Factor oportunidad, tercer paso. No es difícil poder conseguir sábila, a lo mejor estás pensando, pero rayos, ¿cómo voy a conseguir sábila? Sencillísimo, en una macetita la puedes tener. Y las bondades de esto, o lo bueno de esto, es que si le cortas un pedacito a otro y nada más lo metes en la tierra, con eso empieza a crecer y ya vas a tener tu sábila en tu casa. Y lo puedes utilizar para todas estas cosas que ya te dijimos, y te lo puedes untar, lo puedes cocinar, te lo puedes comer, lo puedes hacer en licuado, lo puedes hacer de mil maneras. La sábila y sus beneficios son otro rollo. Nosotros vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibeth Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición. Espero tengan la costumbre de seguir leyendo sus etiquetas y ver las cosas que realmente tenemos que consumir y cuidado, de acuerdo a la región y ojo, de acuerdo a la temporada. En esta ocasión, el tema que quiero hablar en esta cápsula es sobre algo que todo el mundo está mencionando, lo ves en las redes, lo ves en la internet, donde quiera estás viendo y están empezando a hablar de las dietas cetogénicas. Luego por ahí hay quien le puso dieta keto, pues no es más que cetogénica, es lo mismo. ¿Qué significa que sean cetogénicas? Las dietas cetogénicas no son más que dietas restringidas en carbohidratos, que son los carbohidratos. ¿Se acuerdan del plato del bien comer? Restringimos mucho el grupo de los cereales y también un poquito el de las frutas, que son los que tienen los carbohidratos. Son dietas bajas en carbohidratos, muy altas en grasas, y las proteínas van moderadas, más o menos están hasta el 20%, que serían, se considerarían ligeramente altas. Este tipo de dietas lo que hacen es que nuestro cuerpo tenga que formar glucosa a partir de las reservas. ¿Cuáles serían las reservas? Quedamos que puede ser músculo y va a ser grasa. Si tú estás consumiendo una dieta balanceada en grasa, muy alta en grasa, perdón, y con proteínas también altitas, no vas a desgastar tanto tu músculo y por lo tanto la mayoría de la glucosa se va a formar de grasa. Esto nos va a hacer que se formen los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son unas sustancias que en alguna ocasión que se han mal pasado y te da un olorcito en la boca característico, una halitosis fuerte, esos serían los cuerpos cetónicos, que en el cuerpo llegan a tener algunos efectos secundarios. Uno, ayudan mucho en la transmisión de los impulsos nerviosos. De hecho, esos cuerpos cetónicos nosotros a veces los buscamos en los pacientes epilépticos, de ahí nacieron las dietas cetogénicas. Se les daban dietas muy altas en grasas a los niños, sobre todo niños con epilepsia, para disminuir o alargar o separar los episodios de los ataques epilépticos. Ahí es donde se utilizaban mucho. Y ahí fue donde se empezaron a observar los primeros efectos secundarios, que son un poquito de dolor de cabeza, te llegas a marear ligeramente en los primeros tiempos. Otra característica de las dietas cetogénicas es que te da como una especie de gripa cetogénica. ¿Qué significa? Tienes todos los síntomas de la gripa, pero no tienes gripa. Solamente tienes decaimiento, cansancio, dolor de cabeza, te llegas hasta a mormar un poquito por la alta producción de cuerpos cetónicos, determinado por el tipo de dieta que se está consumiendo. Entonces, como pueden ustedes ver, esta ha existido siempre. Ahorita la pusieron de moda y de hecho me di a la tarea de revisar, bueno, ¿qué dice la literatura respecto a las dietas cetogénicas? Porque las utilizamos, de hecho, en consulta yo he utilizado dietas cetogénicas muchas ocasiones. Se utilizan por periodos cortos donde vas cambiando y vas también checando a tu paciente que no te vaya produciendo mucho ácido úrico, que no vaya teniendo datos, que no se baje la presión, tienes que estarlo vigilando. Usas periodos cortos,
cambias un poquito la dieta y la vuelves a utilizar. Y se ha demostrado que sí, efectivamente te ayudan a bajar mucha grasa y a perder peso. El gran problema es que cuando tú la haces solo, a veces no vas a lograr los balances y el riesgo es que pierdas masa muscular. Esto tiene que estar determinado específicamente a cada persona para poderte dar las cantidades que necesitas de cada uno de los nutrimentos, porque no te puedo dejar en cero hidratos de carbono. Tengo que darte pequeñas cantidades para que la cetosis no te llegue a tener una situación de inconsciencia, por así decirlo. ¿Y por qué vigilo ácido úrico? Porque si no te están alcanzando las calorías, desgastas músculo. Y en alguna ocasión yo ya les había mencionado que cuando desgasto músculo, produzco ácido úrico como si comiera carne. Entonces todo esto se vigilaría para evitarte todos los efectos secundarios. Los estudios, hay varios estudios que se llaman metaestudios, significa que son estudios de muchísimas personas y varios que se han ido recopilando, dicen que más o menos la diferencia es un 15 a 20% de mayor pérdida de peso. Lo que encontramos como problema es que es muy difícil seguir una dieta, porque por ejemplo, si yo te pongo a la hora de la comida 5 porciones de grasa, esto significaría que tendrías que estar comiendo 4 cucharadas de crema. Y en las dietas cetogénicas actuales se recomienda que solamente el 20% de la grasa sea de origen animal, que es la grasa saturada. Tendrías que consumir cosas como aguacate, como nueces, como almendras, que complementarían las cantidades de grasas. En la siguiente cápsula voy a estar hablándoles un poquito más sobre cómo se manejan las dietas cetogénicas. Y ojos, si piensas seguir ese tipo de dieta, no la busques en el internet, no la busques en una página o en alguna revista. Consulta a un especialista para que te esté vigilando, porque el riesgo puede venir a futuro. No lo vas a encontrar ahorita, pero a futuro sí lo puedes encontrar. Nos vemos en la siguiente cápsula. Quemaduras, irritaciones, alergias, todo lo que te pueda suceder en la piel, cortaduras, todo lo que sea, la sábila es tu aliada y la puedes utilizar para esto. Entonces, si te salen ronchitas, utiliza sábila. Si te cortas, utiliza sábila. Para lo que necesites, utiliza sábila. Nosotros vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal, amigos de María Visión y de San Juan TV? Como siempre, es un gusto saludarlos y ahora con mayor razón en este mes de octubre, en que quiero informarles a ustedes sobre algunas fechas importantes en San Juan de los Lagos que debemos nosotros tener presentes siempre y cuando queramos a nuestro San Juan de los Lagos. ¿Por qué? Porque como habitantes del mismo tenemos la obligación de conocerlos y aparte de difundirlos a quien se tenga oportunidad. El día 4 de octubre de 1975, en esta ciudad de San Juan de los Lagos, se ordenan, ahí en la Catedral Basílica, a los primeros sacerdotes diocesanos, que ya era el principio precisamente del obispado de don Francisco Javier Nuño Guerrero. ¿Por qué? Porque recuerden que desde 1975, San Juan de los Lagos, o la Virgen de San Juan, era la patrona de la arquidiócesis de Jalisco. Y le quitaron ese patronazgo, lógico, con el primer obispo. Y los primeros sacerdotes son José Luis Aceves González, que actualmente es canónigo en la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, y al presbítero Horacio Camarena Aldrete, que curiosamente comento, ahorita precisamente está recién cambiado de donde estaba ejerciendo su ministerio a esta Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. Por lo tanto, esos dos primeros, ahí los tenemos ya en nuestra Catedral Basílica. El día 6 de julio de 1925, vamos a llamarle la población de Santa María, pasa a formar parte del municipio de San Juan, que es precisamente la estación San Juan, que iba a ser muy importante o fue muy importante en la época en que no había transporte de camiones, a donde llegaban los trenes y llegaban todas las personas que nos visitaban aquí a San Juan, inclusive los obispos que en alguna forma o en otra venían a hacer su visita anual, casi por lo general.
El día 15 de julio de 1693 nace en la ciudad de Zamora, Michoacán, don Francisco del Río Tirado, que recuerdan ustedes, fue el que inició la construcción de nuestra Catedral Basílica en 1732. Para este tiempo, sobre todo en 1953, el 17 de octubre, se reforman los artículos 34 y 35 constitucionales para otorgar el voto a la mujer mexicana. Estoy hablando, repito, el día 17 de octubre de 1953. El día 27 de octubre de 1817 muere acribillado a balazos don Pedro Moreno. Recordemos que era esposo de doña Rita Pérez, ciudadana sanjuanense, y que junto con él pasaron precisamente a formar parte de los ejércitos insurgentes. Esta heroína, recuerden que murió ya aquí en San Juan de los Lagos, en la casa que era de sus padres. El día 30 de octubre de 1869, el Congreso de Jalisco otorga el título de ciudad a San Juan de los Lagos por decreto número 161, con fecha muy importante para todos los sanjuanenses. Y el último acontecimiento que tengo yo señalado aquí, el día 30 de octubre de 1902, nace en San Juan de los Lagos la pintora ilustre aquí en México, María Izquierdo Gutiérrez. Yo en lo personal comento algo aquí, no la he encontrado registrada en 1902. Encontré una María Zenobia, pero hija natural. Tal vez el señor Izquierdo, la señora, la mamá aquí se alivió y él con mucho gusto le dio el apellido de Izquierdo. Ese es uno de los acontecimientos. Luego, después hablaremos más adelante en otra cápsula sobre este acontecimiento importante. Pues amigos de San Juan TV y de María Visión, hemos llegado al final de nuestro programa. Es un compromiso para nosotros que siempre que nos veas poderte dejar algo, algo que puedas utilizar y llevar a la práctica. Pero si nada más nos ves y no lo haces, pues de nada sirve. Te dejamos muy buenos consejos, aplícalos y ten sábila siempre en tu casa. Mi nombre es Octavio Padilla y esto es San Juan TV.